Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos ahora en un nuevo video. Vamos a hacer un análisis de lo que nos pasó anoche. Yo venía circulando por una avenida y bueno, lamentablemente choqué con la moto. Y acá lo tenemos a Chapulina, toda destrozada, lo que es el tablero, todo. Y bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Yo venía circulando por una vía, así, y la chata que choque me salió de este lado, digamos. Y bueno, lamentablemente, según el hombre, no me vio. Lamentablemente la choqué a la chata, frené lo más que pude, pero no la pude frenar la moto y terminé pegándole en un costado de la camioneta. Y bueno, mi cabeza chocó contra la parte de la caja de atrás de la chata. Y bueno, ahí se ve el precio de la calidad y la seguridad que brinda un AGB. No es que esté haciéndole publicidad a lo que es AGB, pero lo que voy hay el valor de las cosas, ve el valor de lo que uno le pone el precio a su cabeza. No se podrá apreciar mucho, pero aquí fue donde pegó. Ven esto. Así que mi cabeza fue de lleno, fue contra la chata. Y bueno, el casco ya de por sí ya no tenía visor por el choque anterior que les había mencionado, de cuando me caí. Y el tablero sobre el que había estado roto se rompió más de lo que estaba. Como les decía, el tablero se rompió más de lo que estaba. Y bueno, acá los detalles. Se me rompió todo esto, lo que es el guardabarro delantero, lo que son los guiños acá, la óptica se rompió por totalmente, se rompió el todo. Aquí el guiño, los dos guiños prácticamente se han roto. El tablero, como se puede apreciar, y miren esta parte que es lo más feo. Sobre aquí ha estado roto acá, el tablero como que se me vino para acá, ven, y no lo puedo, imposible prenderlo en la moto. De hecho se puede prender, pero es imposible meterle llave, así tenés que renegar con esto para poderla andar, así que por el momento no la voy a usar. Bueno, ahí el espejo. Y cuando cae la moto pega con esto, pero lo que más salvó que no se accidentara, no se siguiera raspando esto, fue la puntera. Ahí no sé si se podrá apreciar, pero la puntera está dañada ahí. Y bueno, eso es más el análisis de la moto, cómo quedó. Pero todo se lo debemos al AGB. Al AGB y a los queridos guantes. La caída se la debo también a estos queridos guantes, los Alpen Star SP8. Valen caro, pero la verdad, uno después, en las horas de un accidente, ve el resultado. Y ahí es cuando uno dice, no hay que escatimar cuando se trata de seguridad. Cuando se trata de seguridad no hay que escatimar, muchachos. Gente, no hay que escatimar, porque lo barato sale caro después. Y así, de esta forma, yo les garantizo de que con un buen casco y buenas protecciones la pueden volver a contar. El AGB resistió todo el impacto del choque, y por lo que me comentan ahí, los testigos que vieron cómo choqué a la chata, que prácticamente la chata no me vio, y cuando la chata fue de así, la alcancé a frenar la moto y bueno, la impacté, y no me quedó otra que, bueno,
En su momento me asusté y no sabía qué hacer, pero quieren que les diga la verdad, el precio de las cosas lo vale. Así que les doy un consejo. Si piensan que equiparse es caro, no, a la hora de un accidente o de caerse por su propia cuenta o por alguna falla o por hechos, así como un accidente, a la hora de equiparte, estas cosas valen la pena. El equipo vale la pena, gente, y bueno, en el momento no llevaba nada, llevaba solamente el casco y los guantes. Así que si quieren equiparse y están pensando en equiparse, háganlo. Comiencen por unas buenas botas, casco, el pantalón y la campera. Así que mi consejo sería este: equípense lo más que puedan para después, una, para rutear seguro, rutear libre y seguro, y segundo, que las protecciones valen la pena en un caso de accidente y no les va a costar la vida. En algunos casos sí, pero créanme que en estos casos donde uno choca y ve las cosas de otra manera, las protecciones valen la pena.